México y Dinamarca firman convenios de colaboración en salud, energía y derechos humanos. Empresarios daneses reconocen a nuestro país como un destino atractivo de inversión. En el marco de la visita de Estado que realiza el presidente Enrique Peña Nieto a Dinamarca, se firmaron convenios de colaboración en materias de salud, energía, derechos humanos y educación. En el último día de actividades de su gira europea, el mandatario mexicano destacó la firma de un instrumento para que ese país nórdico comparta sus experiencias exitosas en la prevención y el tratamiento de la diabetes. Quiero reconocer la amplia disposición del gobierno de Dinamarca, del señor primer ministro para poder ce celebrar distintos instrumentos de cooperación en materia de salud. Y aquí quiero destacar lo que él mismo ha compartido, la experiencia y el éxito que Dinamarca tiene en lo que hace a la prevención y el tratamiento de la diabetes. México, lamentablemente, es uno de los países en donde hay una gran incidencia de diabetes entre su población. Y hoy hacemos esfuerzos desde, desde el ámbito gubernamental para combatir esta enfermedad. En el Palacio de Cristian Sede del Parlamento de Dinamarca, el presidente Peña Nieto destacó la firma de un acuerdo en materia energética y el uso estratégico de energías limpias. Uno de los propósitos de la reforma energética es alentar, por un lado, la participación del sector privado y de manera muy señalada en proyectos de generación de energía limpia.